benvinguts a aquestes entrevistes amb els candidats i candidates a les eleccions municipals del 26 de maig a l'Ajuntament de Blanes. Ens acompanya ja la candidata d'un dels partits que s'estrena en aquests comicis. Es defineixen com un partit d'esquerres antinacionalista i aposten perquè Blanes entri a la comunitat autònoma de Tabàrnia. Ens acompanya ja i saludem Elena Díaz. Molt bones, benvinguda. Hola, muchas gracias. Elena, abans de tot plegat, m'has d'explicar això. Entrar a la comunitat autònoma de Tabàrnia. Sí, bueno, nos hemos encontrado en los últimos años con que la institución de la Generalitat se ha degenerado porque trata a la mitad de los catalanes, de los ciudadanos catalanes, como ciudadanos de segunda. Nuestros impuestos los quieren bien, pero luego no tenemos los mismos derechos ni la misma consideración. Se nos llama colonos por no querer la independencia o por hablar en castellano como lengua materna o porque no hemos nacido aquí y nos parece injusto y peligroso además. Entonces, como esta Generalitat parece que no actúa como una entidad democrática, como una institución democrática, sino cada vez más fascista, pues consideramos que es mejor intentar hacer una comunidad autónoma aparte, donde sí se tengan en cuenta nuestros derechos de ciudadanía. Ara entrem al tall de tot plegat. Sí. Abans, deixem que li pregunti per la gent que no conegui Elena Díaz. Qui és Elena Díaz? Bueno, yo soy una madre de 45 años, madre soltera, tengo una niña y además soy investigadora en el Centro de Estudios Avanzados de Blanes. Uh-huh. Una investigadora contratada en Ecología Marina. Y bueno, soy la candidata a la alcaldía por Unidos Sí. ¿Com sorgeix aquesta proposta de Unidos Sí, aquesta formació? Pues esta formación surgió a partir de una persona que se llama Enric Martínez, uh-huh. Es el fundador, que participó en el movimiento 15M, uh-huh. E incluso al principio en los orígenes de Podemos. Pero cuando vio que Podemos se inclinaba por el derecho de autodeterminación, por el derecho de secesión, él no estaba de acuerdo, porque eso rompe con los derechos de ciudadanía del resto de los ciudadanos españoles. No puede ser que solo los ciudadanos de una parte de una región puedan decidir por todos si los convierten en extranjeros. Es algo que todo el mundo tiene derecho a decidir. Y entonces se salió de Podemos y fundó un partido que se llama Unidos Sí. Es un partido pequeñito, pero es un partido claramente de izquierdas y antinacionalista. Entro ara sí al tall amb el que he dit en la seva primera intervenció. La Generalitat és feixista? Se está comportando como tal a manos de este gobierno nacionalista. A ver, el nacionalismo tiene en su semilla, tiene dentro la semilla del fascismo. De hecho, fascismo es nacional socialismo, viene de ahí, ¿no? O sea, tiene la componente nacional, quiere un Estado puro, una nación cultural o étnica o lo que sea. Y desde luego el nacionalismo nos está llevando a eso, a esta división, a considerar que todos, que por ejemplo la normalización lingüística. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué pasa? ¿Que no somos normales? O sea, se quiere cambiar la realidad de Cataluña. Cataluña es bilingüe y quiere decir que hay varias lenguas y no hay una lengua propia y otra impropia. Precisament, la normalització lingüística no és treballar perquè Catalunya sigui bilingüe, és a dir, per normalitzar el català. No se hace para eso, porque lo que se hace en la escuela, por ejemplo, es que sea toda la única lengua vehicular sea el catalán. I se hacen solo 2 hores de castellano a la setmana. Una demostració de que això no és cert. A partir d'ara, aquesta entrevista se la voy a hacer en castellano y verá que no voy a tener ningún problema en hablarle en castellano. No tengo ningún problema, que me hable en catalán, lo entiendo perfectamente. Lo que pasa es que yo misma me expreso mejor en castellano. Sin problema. Lo digo porque que son 2 horas de castellano no es cierto. Yo he ido a diferentes colegios, además, y la hemos hecho, he hecho diversas horas de castellano. Es más, por ejemplo, le diré, durante toda mi vida matemáticas la he hecho en castellano o hemos hecho incluso diversos... ¿En qué año fuiste tú al colegio? Yo soy del 97. Bien, es ejemplo. Que esto ha cambiado a raíz de la ley de 2009, ha ido evolucionando, o mejor dicho, involucionando.
Entonces, la realidad que tenemos es esta. Cuando yo llevé a mi hija a la escuela y quise llevarla al Mosén Joan Batlle, solicité un 25% de enseñanza en castellano, no solo que tenga asignatura de castellano, sino que el castellano también sea lengua vehicular. Y la Generalitat me respondió de una manera burlesca que, como en realidad lo que el Tribunal Constitucional establecía es que hubiera una escuela en Cataluña que ofertara eso, pues que como la había, ni siquiera me decía cuál, pues que ya no me lo podía dar. Y esto es un abuso de autoridad, un abuso de poder por parte de la Generalitat, que sin embargo mis impuestos sí que me los cobra. Así pues, le pregunto, ¿cuál es la propuesta de Unidos Sí para la educación en Cataluña, en Blanes? Vale, pues sería que desde el Ayuntamiento, a través del Consorcio de Educación, favorezcamos y pidamos a las escuelas públicas que incorporen, que cumplan con la sentencia del Tribunal Constitucional, que dice que los padres, los niños cuya lengua materna es el castellano, tienen derecho a al menos un 25% de enseñanza en castellano, como lengua vehicular, y que se cumpla, que lo cumplan, porque realmente la mayoría de los niños de Blanes, su lengua materna es el castellano, y hemos visto, tanto con las pruebas PISA como con los PIRLS, que está provocando esta inmersión lingüística, está provocando un mayor fracaso escolar en los niños castellanohablantes. Eso está produciendo un sistema de castas. O sea, el ascensor social que debe ser la escuela se está dejando de tener esa función. En todo caso, en su programa hablan de que la mitad de los niños de Blanes tienen la lengua materna como el castellano. La mitad, el 55%, no nos vamos a poner a discutir por eso. De acuerdo, han podido hacer estudios para... Bueno, simplemente sabemos por estudios de la Generalitat que el 55% de los niños catalanes tienen como lengua materna el castellano, puesto que aquí en Blanes la proporción de gente venida de segunda, primera generación de otras partes de España es mayor, supongo que será como mínimo del 55% y posiblemente más. Entonces lo suponemos, ¿no es? Sí, de acuerdo. Lo suponemos. De acuerdo. Entonces, aparte de la educación, ustedes en su programa también hablan de pisos, de la habitancia. ¿Qué proponen para que haya una vivienda digna? Bien. Blanes. Pues, a ver, aquí tenemos el problema un poco como en toda España y sobre todo en las localidades costeras, de que cada vez hay más alquiler, por ejemplo, para temporada, ¿no? Y hay cada vez más dificultad para conseguir una vivienda para todo el año. Entonces, una manera de atacar eso, hay varias maneras, pero una que proponemos es hacer como se hace en Ámsterdam, que hay un IBI diferente, un impuesto diferente de IBI, para los propietarios de pisos que tienen sus viviendas ocupadas todo el año, tanto porque vivan ellos o porque la alquilen todo el año, o que estén vacías, ¿vale? Y entonces aplicar, jugar con esto, con que el IBI sea diferente, para estimular a la gente a alquilar sus pisos todo el año y que no haya pisos vacíos, o favorecer, digamos, que esa opción sea más interesante, más rentable. Aparte del problema de los pisos vacíos, ¿cree Unidos Sí que también hay un problema con la burbuja especulativa con los precios del alquiler? Sí, pero viene de lo mismo. Es decir, en el momento en el que es más rentable hacer alquiler vacacional que alquiler todo el año, pues tienes este problema, ¿no? Entonces, una manera es atacar esto, que estimular fiscalmente que se alquile todo el año o que se ocupe la vivienda todo el año. Otra cosa que también queremos proponer, proponer a sindicatos, como ya se ha hecho en otras ocasiones, organizar una cooperativa de construcción de viviendas en algún sitio adecuado, esto habría que estudiarlo, ¿no? Para vivienda nueva, para construir algo de vivienda nueva, y además aprovechar una parte de esto que se construya, que el propio ayuntamiento, a lo mejor a cambio de ceder
el terreno, se quede con algunas viviendas para iniciar aquí a tener que el propio ayuntamiento tenga un parque de viviendas públicas que pueda tener como alquiler social, digamos. Teniendo en cuenta la situación económica del ayuntamiento de Blanes actualmente, y que le pongo como un ejemplo que ahora mismo se está pagando 16 millones de euros por la ciudad deportiva, ¿es viable poder construir pisos, aunque el objetivo sea poderlos poner en un alquiler social? Bien, sí, justamente la idea de hacer una cooperativa sería que el ayuntamiento participaría, a lo mejor podría participar, como digo, con terrenos, es decir, en especie, y además también, se podría, si no, en caso de que la cooperativa no saliera adelante, a lo mejor a través del programa de vivienda de protección oficial, ¿no? Sería conseguir pisos a cambio de terreno, digamos, y esos pisos se los quedaría el ayuntamiento. Le pregunto también, por un aspecto, ya que estamos hablando de vivienda, le pregunto, en relación al POM y a toda la problemática que ha habido con los campings en Blanes, etcétera, etcétera, ¿qué les diría a los trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo? Pues, la verdad es que no estoy del todo familiarizada con con esta cuestión. Desde luego, perder el trabajo es un gran problema y hay que ver cómo poder solucionarlo. Yo sé que está la mesa del Tordera para conseguir hacer una gestión sostenible de todo la costa, ¿no? Y desde luego nosotros lo que tenemos planeado es hacer un plan de desarrollo estratégico para Blanes para reducir la temporalidad tanto en la economía como en el empleo y en los tres sectores, el turístico, el agrario y el industrial. ¿Qué propone ese plan? No, el plan es justamente proponemos trabajar en él, y además no solo nosotros, sino con todos los demás grupos y en especial con el grupo de participación de aquí de Blanes. Y también, por supuesto, con la mesa del Tordera, en fin, con todos los actores implicados, porque estas cosas no se pueden hacer así. Hay que realmente discutirlas y escuchar muchas ideas. Es cuestión de, ¿cómo se dice?, de inteligencia colectiva. Entonces, yo ahora mismo no tengo las respuestas concretas, pero sí que me gustaría escuchar y hablar con mucha gente y hacer un plan serio, estratégico, para tapar un agujero, sino para que funcione a largo plazo. Més endavant parlarem de possibles pactes i pactes postelectorals. Li pregunto, però, per exemple, pel pla de mobilitat. Què planteja Unidos Sí a l'hora de parlar de transport públic a Blanes, si s'ha de modernitzar, no? Sí, bueno, creemos que es importante ampliar un poco el servicio de autobuses urbanos. Por ejemplo, que haya más se coordine mejor y haya hasta más tarde con el auto, con el tema de los trenes. Y también creemos que sería bueno una línea que subiera por Santa Bárbara, la cuesta de Santa Bárbara, y llegara hasta el hospital, ¿no? Y conectar a esa parte, también, bueno, por los trabajadores del Centro de Estudios Avanzados de Blanes. Que se trabaja usted, sí, ¿verdad? Sí, sí. Que realmente al final estamos muchos de nosotros usando el coche y si hubiera un autobús, pues a lo mejor pues nos seríamos menos, ¿no? Presentar un partit polític perquè... No, hombre, no es por eso que presentamos, evidentemente. No, pero bueno, y también creemos que la ciudad quizás requeriría tener autobuses más pequeños, pero bueno, también esto hay que ver. Yo no tengo ahora mismo ni idea de cuán viejos son los autobuses que tenemos, si están amortizados y todas esas cosas. D'acord. Li pregunto per una altra qüestió que estic segur que sí coneixerà, la ciutat esportiva, però més enllà de la ciutat esportiva, li pregunto per l'illa Yosaki, per tot el que va implicar allò, amb aquella zona de l'antic pavelló. Què proposa Unidos Sí amb aquella zona? Què s'ha de fer amb aquella zona? Bueno, ahí, en un momento dado habíamos pensado que quizá sería bueno hacer, bueno, estábamos pensando en hacer un estudio de viabilidad para construir una piscina municipal precisamente en esa zona, que creo que ya era un proyecto que fue largamente aclarizado en el pasado, pero que no se hizo. Pero claro, ahora mismo hay también se han construido piscinas en otras ciudades aledañas y entonces tendríamos primero que saber, porque una piscina es algo muy caro, es algo muy útil, pero también muy caro, si realmente se podría llevar a cabo. Entonces, esa sería una idea,
Però, bueno, en este tema estamos abiertos a... Entenc, però, de la seva proposta, i tenint en compte que la piscina municipal és una reivindicació de fa molt temps de la ciutadania, estarien a favor o en contra de fer una piscina municipal? A ver, d'entrada, no puedo decírselo porque habría que hacer ese estudio de viabilidad. No tiene sentido, y hemos aprendido en estos años, construir a lo loco si luego no se va a poder abrir o no va a ser sostenible. O sea, eso realmente primero hay que saber si habría un uso potencial suficiente y si se iba a poder mantener, porque bueno, la calefacción de las piscinas son caras y bueno, el mantenimiento es caro aparte de la construcción, pero nosotros de entrada nos gustaría mucho que hubiera una piscina en Blanes y trabajaríamos por ello, pero lo primero es hacer un estudio de viabilidad. Li pregunto ara també de feina. En el seu programa també parlen molt de feina. Com solucionaríem o com intentaríem solucionar el problema de l'atur a Blanes? Bueno, a través de este plan de estratégico para reducir la temporalidad en la economía. Esto llevaría a menys atur, ¿no? Exacto, a menos paro. Pero por otro lado, también hay un problema con el tema, como aquí, bueno, Blanes es un lugar turístico, hay muchos hoteles, que por cierto casi ninguno abre en temporada baja, ¿no? Solo hay uno. Pero bueno, entonces queremos, de hecho, en este plan para mejorar reducir la temporalidad, pues por ejemplo tratar de hacer que fuera una ciudad donde hubiera congresos o talleres, a lo mejor congresos pequeños, porque es verdad que no tenemos un gran espacio para hacerlos, pero tenemos, ¿no? Sí, la ciudad esportiva, tenemos también el CEAP, o sea, tenemos que aprovechar un poco lo que tenemos, el Jardín Botánico Marimurtra, tenemos que aprovechar realmente los potenciales. Es un espai privat, ¿no? En tot cas. Sí, bueno, pero quiero decir que es un potencial generador de riqueza, de turismo, entonces ampliar la actividad cultural, aunque ya se hace mucha actividad cultural y deportiva en Blanes, pero tratar de hacerla, no sé, aumentarla para atraer gente y también el tema este de los congresos. Y esto como para tratar de reducir la temporalidad, pero como le digo, realmente lo que hay que hacer es un plan para verlo ampliamente y con expertos. Y por otro lado, también creemos que hay que tratar de reducir esta tendencia que se ha producido un poco en toda España y que es muy preocupante, de la contratación indirecta de las Kellys, de las trabajadoras de las camareras de hotel. Exacto. Las personas de salud. Entonces, creemos que se podría, a lo mejor desde el ayuntamiento, incentivar fiscalmente a los hoteles que contraten directamente. És una mesura concreta en aquest sentit per aquest grup de treballadores, no? Exacto. Permeti'm també, és que en el seu programa una altra gran part és aquest aspecte de Tavernier, i a mi em sorprèn, en les últimes generals els resultats semblen ser que això de la comunitat autònoma de Tavernier no acabava de quallar, perquè o bé va guanyar Esquerra Republicana o, si no m'equivoco, només a Barcelona va guanyar el PSC. Com queda el projecte de Tavernier ara? Bueno, a ver, globalmente, ¿sí? Si comparamos con las últimas autonómicas, el nacionalismo, los partidos nacionalistas han reducido sus votos. Han pasado del 48% de los votos al 39%. Es decir, creemos que hay gente que ha dejado de votar nacionalista entre el 2018 y ahora. Que sigue la primera vegada en la historia que Esquerra Republicana guanya. Sí, pero eso es porque le ha ganado a CiU, no porque no porque haya ganado. Le ha guanyat a CiU i al PSC sí. I a Podem. Sí, cierto, pero también es por cómo está hecho el sistema de distribución, que son pocos escaños, la ley DONT y todo esto, ¿no? Bueno, sí, es posible que... Y además, bueno, luego la división que hay entre los partidos constitucionalistas, lo cual divide el voto. Pero si luego vemos globalmente, sumamos los votos nacionalistas y los votos no nacionalistas, que es lo que importa para el asunto este de Tavernier, vemos que en realidad... En la provincia de Barcelona y en muchas ciudades costeras, pues no es así. O sea, ganaría la idea de Tavernier. De todas maneras, nosotros proponemos hacer Tavernier e incorporar la Tavernier al litoral, que sería toda la banda litoral de la actual comunidad autónoma de Cataluña, a Tavernier. Sería a partir del artículo 144c de la Constitución. Que és el que permet fer un...
una consulta o... No, este es el 143. El 144, no, sí. No, el 144 permite a entidades más pequeñas que la provincia y, bueno, tiene tres supuestos y en el C directamente es que las Cortes Generales permitan, decidan por interés nacional hacer una nueva comunidad autónoma. Li pregunto, doncs, ¿declararían la independencia de Cataluña? Bueno, estamos en el contexto de España, simplemente haríamos una nueva comunidad autónoma, no nos separaríamos de Cataluña más que administrativamente para tener un gobierno que sea laico en cuanto a identidades y en cuanto a todo, ideas y religión, y trate a todos los ciudadanos por igual. Em pregunto, però, si Unidos sí vol, en tot cas, la unitat d'Espanya, ¿cómo es que va a generar un nuevo territorio encara que sea una comunidad autónoma? Bueno, pero es una comunidad autónoma, entonces seguiríamos unidos dentro de España. Es una manera, digamos, es autodefensa, pura y dura. O sea, ante la ofensiva nacionalista independentista que nos quieren arrastrar y separar de España, pero nos quieren, o sea, nos quieren dividir y hacer que los que están a este lado de una raya, cosa que poner una frontera no es de izquierdas, nunca lo ha sido. ¿Vale? Es dividir a los trabajadores, la movilidad de los trabajadores y los derechos de la ciudadanía de los trabajadores. Entonces, eso no es de izquierdas, para empezar. Y el que diga lo contrario, pues se equivoca o miente. Entonces... Queda clar. Permeti'm, és que ens queden 3-4 minuts només d'entrevista. Li faig les últimes preguntes simplement més generals. Li pregunto, Unidos sí, prefereix polititzar la llengua o utilitzar la llengua per fer política? No, no quiere ninguna de las dos cosas. Lo que quiere es que se respeten los derechos lingüísticos de todos, la igualdad de derechos lingüísticos. O sea, somos realmente laicos en cuanto a identidades, ¿no? Y esto implica que hay una realidad en Cataluña, vamos a respetarla, que es lo que se hace en todos los países democráticos. Entonces, la lengua materna, la UNESCO lo ha dicho, es importante que los niños aprendan en su lengua materna. Entonces, vamos a tener esto en cuenta. Recomienda, fíjate, un 70% de enseñanza en su lengua materna. Y nosotros ahora mismo solo estamos pidiendo un 25%. Nos parece bien poco, pero por lo menos que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley, que además es incluso la ley 2009, acaba el Tribunal Constitucional de decir que tiene que ser el castellano tiene que ser también lengua vehicular. En tot cas, el supòsit aquest del 55% el deixarem en l'aire. En relació als pactes, Unidos sí, prefereix un Blanes d'esquerres o un front antinacionalista? Claramente un frente antinacionalista, porque por supuesto, de todos modos, siempre nosotros en las políticas de izquierdas trabajaremos y votaremos a favor de lo que sea progresista y de izquierdas, y eso implica que en lo nacionalista seremos antinacionalistas, porque como le he dicho, el nacionalismo es de derechas. Em falten només dues preguntes, em queden dos minuts també. ¿Vostè què prefereix, la bandera espanyola o la bandera republicana? Quiero decir, ¿la bandera española de ahora o la republicana de antes? Sí. O sea, quiere preguntarme si soy monárquica o republicana. Bueno, yo no soy ni monárquica ni republicana, ¿vale? Soy constitucionalista. Realmente me parece que es un tema secundario. ¿Eh? Quiero decir, monarquía. Sí. Pero quiero decir que no es que yo estaría dispuesta en un momento dado a que en una reforma constitucional se hiciese un referéndum sobre monarquía o república. ¿Entiende? A lo mejor yo ahora mismo, después de todo lo que ha pasado y de la actuación del rey, a lo mejor ahora votaría monarquía, ¿vale? Pero sobre todo no es un tema que realmente me parezca que vaya a cambiar nada ni vaya a aumentar o disminuir nuestra calidad democrática. Hay repúblicas democràtiques, les hi bananeres, i lo mismo con las monarquías. Li faig l'última pregunta, perquè em queden 30 segons. ¿A qui li regalaria Elena Díaz una font gòtica? Se la regalaría a Amin Maalouf, el escritor libanés, que escribió el libro maravilloso Las identidades asesinas, que explica cómo todos en realidad tenemos una identidad poliédrica y hay algunas personas que tratan de inflamarnos una parte de nuestra identidad y aprovecharse con ello. Y ese libro creo que es un libro que es curativo para todo el mundo y que deberíamos todos leer para entender, reconciliarnos con nuestra diversidad y nosotros mismos. Un final, doncs, immillorable. Elena Díaz, moltíssimes gràcies. Molta sort en aquestes eleccions. Muchas gràcies.